Es indudable que en la última década hemos mejorado en la representatividad que tienen las mujeres en ciencia. Creo que hay una evolución positiva, pero relativamente modesta. El problema es que no estamos avanzando todo lo rápido que deberíamos. Quizá, si uno quiere ser optimista, ve que la evolución es a mejor, pero hay mucho, mucho trabajo que hacer todavía. Tenemos que intentar encontrar estrategias que mejoren la representación de mujeres entre los científicos, pero no solamente en posiciones, digamos, de formación, sino en posiciones de liderazgo.